Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En primera sesión del año aprueban instalación de 8 nuevas empresas en zonas francas que generarán 1.206 empleos directos. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, que preside el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Victorito Bisonó, aprobó en esta primera sesión del año 2023 la instalación de 8 empresas, las que proyectan una inversión de 1.810.9 millones, la generación de 1.206 nuevos empleos directos y divisas por 46.4 millones de dólares. De igual modo, se aprobó la instalación de un parque de zonas francas que proyecta una inversión ascendente a 550.4 millones, así como la generación de divisas por valor de 3.1 millón de dólares. El parque aprobado y las empresas a instalarse en este estiman generar 4.212 empleos directos. Concluida la sesión del Consejo, el ministro Bisonó afirmó que las zonas francas continúan exhibiendo un desempeño sorprendente durante la gestión que encabeza el presidente Abinader. Este sector sigue representando para la economía dominicana una fuente importante de inyección de capitales y de generación de empleos directos y exportaciones. Con las aprobaciones generadas en esta primera sesión del año, suman 212 las empresas aprobadas durante estos dos primeros años de gobierno, con una inversión proyectada de 533.1 millones de dólares, así como divisas proyectadas por 460.2 millones de dólares y la generación de 33.704 nuevos empleos directos para los dominicanos.